Parece broma, pero acaba de temblar. Hace un momento vivimos lo que es el simulacro nacional que se hace cada año, cada 19 de septiembre. Y después del simulacro pues nos incorporamos a trabajar y hace un par de minutos pues empezó a temblar de veras. Ya nos desalojaron a todos en la plaza donde yo trabajo. Al parecer hubo un daño interno dentro de la plaza y pues ahorita no podemos entrar. Pues ahorita salimos un poco a ver qué sucede, pero sí está curioso, está raro, no sé cómo explicarlo, de que haya temblado otra vez en 19 de septiembre. O sea, que está, no entiendo la verdad, no entiendo, y pues está curioso la situación, pero pues vamos a ver qué sucede más adelante, vamos a ver qué nos dicen. Y pues nada, al parecer el epicentro fue en Michoacán y fue de 6.8. Todavía hay gente aquí afuera esperando indicaciones por parte de Protección Civil y pues vamos a ver qué nos dicen. Lo que sí, se sintió bastante fuerte. Se escuchó un crujido bastante fuerte, valga la redundancia, en el segundo piso de esta plaza. Y pues ahorita estamos regresando a la plaza para ver si ya nos permiten entrar. Al parecer ya están permitiendo el acceso. Vamos a ver qué nos dicen. Pues sí, al parecer ya nos están dejando entrar al edificio. Quién sabe si realmente habrá revisado. Pero pues ya vamos de regreso. Y pues bueno, ya se terminó esto. Al parecer ya está todo normal, tranquilo. Fue curioso porque justamente después de que subimos de haber realizado lo que fue el simulacro nacional, empezó a temblar de verdad. Y me queda claro que no estamos todavía aún preparados para actuar ante sismos reales. ¿Por qué? Cuando salimos a lo que fue el simulacro, todos íbamos caminando despacio, muchos a risa y risa, otros jugando, no pasaba nada. Cuando empezó a temblar y tuvimos que desalojar el edificio, todo el mundo iba corriendo, gente aventándose, cosa que no estuvo chida. Sí gana la desesperación porque pues sientes que está temblando y te da miedo, es normal. Pero sí creo que nos hace falta más cultura en relación a cómo actuar ante este tipo de eventos reales. Pero bueno, afortunadamente al parecer todo está bien, todo está ya más tranquilo. Y pues nada, vamos a ver qué sucede en el
en el resto del día. Y pues esto que era un simulacro, pues terminó siendo algo real. La naturaleza nos vuelve a demostrar quién es quien manda. Entonces pues hay que estar más atentos. Y pues nada, espero que les haya gustado de alguna manera este video imprevisto. Y pues nada, nos vemos en otro video más adelante. Pues al parecer todo ya estaba tranquilo, normal, pero nos volvieron a sacar de la plaza. Al parecer sí hay un daño considerable en esta plaza de Guadalajara. Y pues aquí vamos de regreso. No sabemos si nos van a dejar entrar el día de hoy, pero pues estamos haciendo ahorita caso a lo que nos están diciendo Protección Civil. Y otra vez vamos a estar aquí un buen rato. Pero ha habido 3 réplicas desde que se inició ese hasta ahorita. Por eso es que se volvió a evacuar. Por seguridad de ustedes. Por favor, ténganos paciencia. Estamos haciendo el conteo y estamos revisando las instalaciones. ¿Vale? Ahorita, en cuanto sepa más información, se las haré saber. Por favor, mientras, manténganse en este punto.